Muy bien, vamos a hablar de nuestra provincia de Santa Fe, que bueno, fue extraño en esta temporada de verano 2021, porque no suele ser un punto turístico. Uno puede viajar a la provincia de Santa Fe un fin de semana largo, venir a visitar parientes, pero no somos realmente un punto turístico por excelencia comparado con otras provincias, salvo este año de pandemia. El coronavirus sigue produciendo cambios importantes en todo el mundo. Y ni el país ni la provincia son excepciones. Tal es así que durante diciembre y enero arribaron a Santa Fe unos 150.000 visitantes, superando por primera vez a otros destinos líderes en el sector, como Misiones, Tierra del Fuego, Jujuy o Tucumán. Y que también marcan que tenemos mucho como para crecer en el tema del turismo receptivo, incluso en verano. Todos pensaban que la posibilidad de hacer turismo en la provincia de Santa Fe iba a estar más relacionado a partir de Semana Santa, turismo de invierno. Bueno, con el COVID lo que demostró es que en realidad se fueron cambiando pautas de consumo turístico y la provincia de Santa Fe se ha convertido en un destino elegido. Dentro de los 10, como decíamos, estas son estadísticas que marca el Ministerio de Turismo de la Nación. Desde el área de turismo de la provincia destacaron que la capacidad hotelera en Rosario se duplicó para lo que suele ser enero, y esperan que la tendencia siga, ya que fue un año muy duro para el sector. Tenemos un Rosario diferente, ¿no? En enero, con mucha gente, con bastante consumo, que viene repercutiendo en diferentes lugares, en Funes, en Lagos, en Timbúes, en Baigorria, digo para nombrar lo que está cercano aquí, ¿no? Pero cuando vos estás hablando en la propia ciudad de Santa Fe, estamos viendo que el nivel de actividad medianamente en bares y restaurantes ha mejorado, ¿no? Obviamente dentro de una coyuntura de crisis y de gran dificultad, pero creo que hay datos económicos que nos están marcando que estamos saliendo rápidamente de la recesión. Está pasando con la actividad industrial, que por primera vez está por encima del año 2020, enero con enero, y eso nos pone muy, muy contentos y también con esperanzas de que efectivamente, si llegan las vacunas, si podemos sortear este año que va a ser difícil con respecto a la pandemia, vamos a tener quizás un crecimiento sólido. Sobre los cuidados, el ministro destacó el comportamiento general, pero insistió en no relajarse, ni desde el Estado, ni desde la responsabilidad civil. Estamos cuidando los protocolos, pero también es cierto que no es una cuestión solamente de protocolo, de letra escrita, sino necesitamos la actitud de cada uno, pero estamos encontrando un gran compromiso en general, en términos generales, de los empresarios. Por ahí tenemos algunos desbordes cuando están en otros lugares, en las islas y demás, pero creemos que podemos ir controlándolo.